pasa, Alejandra? Habla. ¿Pasa? Que creemos que tu hermano Teo está metido en el secuestro de Carolina. Eso pasa. ¿Qué? Lo siento. Ay. Lo voy a matar. Voy a matar a Teo. No, no, no tenemos pruebas suficientes, Fernando. Hay que encontrarlas primero. Luego vas y hablas con tu familia. Si no, ¿qué les vas a decir? Bueno, ¿ah? Algo tenemos que hacer. Y estoy casi segura que fue él. Sí, yo también. ¿Por qué? ¿Por qué no me esperan afuera? Yo me encargo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No sé, Fernando, no sé. Lo importante ahora es que te calmes, porque tenemos que tener la cabeza fría. ¿Por qué haría semejante cosa, ah? No lo sé. Esteban, el maletín que te pedí. Aquí está, señor. Cuenta bien. Que si falta algo y se dan cuenta, no quiero imaginarme lo que le van a hacer a mí. No ponga nervioso, no lo haría. Señor. Sí. Sí, Roque, dime. Quisiera que me permitiera acompañarlo a traer a Carolina. Por favor. Tú y ella han sido como hermanos, ¿no? Claro que sí, Roque. Gracias. ¿Quiere un vaso con agua? Sí, a eso venía. Pero si el tipo que secuestró a Carolina es el mismo que te disparó, entonces Teo estaría detrás del envenenamiento de los viñedos. Así es, eso lo pensé. ¡Teo es un asesino! ¡Es un asesino! Fernando, Fernando, no me sal, por favor. Si todo esto es cierto, ¿ya? Teo tiene que saber dónde está Carolina, por eso tienes que calmarte. Norma me dijo que Juan Pedro es capaz de hacer cualquier locura. Fernando. Ese maldito va a confesar, quiera o no. No, 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 la vida de Carolina está en juego, por favor. No hagas una locura. Ahora me va a decir toda la verdad. ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Maldita sea! Es por eso que no me contestaba el teléfono ayer. Ay, Dios santo, pobre criatura. Ay, ¿qué le pasará? Bueno, lo único que podemos hacer es rezar. Mamá, ¿qué rezar? Lo que tenemos que hacer es ir allá. No, mi amor, allá no. Ya no compliques más las cosas. Bastante tiene esa gente en su cabeza. ¿Para qué crear más problemas? Sí, por algo Alejandra nos mandó para acá. Lo único que podemos hacer es confiar en Dios. En Dios. Esa niña lo tiene loco. De verdad, yo creo que si le pasa algo. Ay, no, Dios mío, ni que Dios lo permita. Llama para que digas dónde tiene que dejar el billete. El jefe aún no ha dado la orden. Entonces llama al jefe, pues. De repente nos están sonseando. Mira, si nos están sonseando, la quemo. Jefe, esperamos órdenes. Sí, sí. Ahorita mismo lo llamo. Vea. Frente al Parque Ordóñez. En 2 horas. O la mato. ¿Qué? Dicen que la entrega se va a hacer frente al Parque Ordóñez. ¿Viste? Todo salió bien. ¿Cómo te fue a ti? Bien. Honorio quiere irse apenas regrese Carolina. Listo. Todos salimos ganando. Lo que me preocupa y me apena es mi nieta. Pobrecita mi Carolina, lo que tiene que pasar todo. Por ella no te preocupes, no le va a pasar nada. Di órdenes estrictas de que no la tomen. Más te vale. Muchas gracias, don Honorio.
Yo sé lo que esto significa para usted. Sé que todo esto lo ponen apuros porque las empresas no van bien, pero... pero yo le juro que... solo quiero que la traigas. Nada más. Muchas gracias. Hay una gran traición, ¿ya? Porque mira, estas tres cartas, en ese orden específico, significan un triple engaño. ¿Y qué significa eso? Significa que es alguien de la familia. Pero no es solo uno. Son dos o más los que están metidos en todo esto. Que esto esté pasando, Roque. Lo siento mucho. Carolina es mi vida. Es todo. Si algo le pasa, te juro que no voy a poder. Te prometo que vamos a hacer todo lo posible por traerla. Ay, por favor. Por favor. Espera, no vayas a cometer una locura, por favor, déjame ayudarte. Ya hiciste lo que tenías que hacer, ahora déjame a mí. ¿Y qué piensas hacer? ¿Matarlo? Voy a hacer que confiese. Pero esa no es la forma. ¿Entonces cuál es la forma? ¿Metiéndolo a un manicomio, a la cárcel? A ver, ¿a qué? Ese tipo ya no tiene remedio. ¡Fernando! ¡Fernando! Esto va a cambiar la vida de todos para siempre. Yo ya no puedo ver nada más. ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Todo el desgraciado! ¡Quieta todo! ¿Pero qué hace esta mujerzuela aquí? ¡No te metas, mamá! Tenías que estar tú detrás de todo. ¡Déjala en paz! ¿Dónde está Carolina? ¿Y yo cómo voy a saber? ¡Tú no tienes que saber porque tú la mandaste a secuestrar! ¿Pero qué están hablando? ¿Qué pasa, Fernando? ¡Él mandó a secuestrar a Carolina con el mismo tipo que le disparó a Alejandra! ¡Él está detrás de todo esto! ¡Mentira! ¡Son mentiras tuyas! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡Abra, ya, por favor, Teo, habla! Tenemos testigos, tenemos todo, no más. Solo queremos saber dónde está Carolina. Por favor.